Gracias, Carolyn. Por otro lado, el Colegio Médico Dominicano denunció este miércoles que el Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos pasa por un colapso financiero que, según afirma, lo ha convertido en un almacén de pacientes. Luis Lorenzo y Cristian de los Santos, hablando en nombre del gremio, afirmaron que este hospital no cuenta con los insumos básicos para atender a los pacientes debido a una deuda de más de 300 millones de pesos. Nos atrevemos a sugerirle al señor presidente, licenciado Danilo Medina, y a la señora ministra, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que nos entreguen la dirección y la administración del hospital, de modo que nosotros podamos formar un consejo médico directivo del mismo, el cual esté integrado por uno o dos miembros de la comunidad que lo representen y por médicos que sean seleccionados en una asamblea conforme a la calidad, la capacidad y la honestidad y honradez de los mismos. No hay capacidad para internar, no se estaba realizando cirugías, a menos que sean cirugías de emergencia. Si el hospital tiene capacidad para atender 10 pacientes, pues esos 10 vamos a atender. No hay capacidad para atender más pacientes. Estos galenos indicaron que la crisis en el Hospital Vinicio Calventi ha empeorado hasta el punto de que faltan medicamentos esenciales como analgésicos, soluciones, antibióticos, sueros y reactivos para laboratorios, entre otros.